Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí seguimos un capítulo más con este comprobador de válvulas de emisión catódica antiguo de 1940 y vamos a seguir investigando cómo funciona, que es lo más importante. Para eso, bueno, pues tengo aquí el esquema. Y ya tengo identificadas las diferentes piezas, en el propio esquema. Por ejemplo, aquí tenemos transformador, bornas, tres conmutadores, puente de Graetz y miliamperímetro. Y aquí tenemos en el lado físico transformador, tres conmutadores, 1, 2 y 3, puente de Graetz y miliamperímetro. Y en este otro lado tenemos tres conmutadores y zócalos. Y aquí tenemos tres conmutadores y la zona de zócalos. Bueno, una de las primeras cosas que he hecho ha sido del puente de Graetz, aquí en el esquema, señalar cuáles son las conexiones de alterna y cuáles son positivo y negativo. Y ahora lo que me interesa es ver este galvanómetro, el miliamperímetro que tiene aquí. Me interesa ver su impedancia. Y para eso lo que voy a hacer va a ser insertar una hojita de papel ahí debajo para poder aislar esta conexión y poder medir la impedancia de este instrumento de medida sin que me afecte nada del resto del circuito. Y bueno, conforme vaya obteniendo todos los datos y revisando todo lo que hay aquí, pues luego os lo voy a ir contando a lo largo del vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada, voy a ponerme a trabajar. Hasta dentro de un ratito, amigos. El microamperímetro de 250 microamperios fondo de escala tiene una resistencia de 396 ohmios. Bueno, ya me estoy empezando a cabrear. Lo que menos me gusta en este mundo es cuando un fabricante te da un esquema y este esquema no coincide con el circuito real. Esto no vale. Esto es solamente un engañabobos. Así que hay que rehacer todo este esquema y reconfigurarlo porque no coincide, no coincide. Lo estoy viendo aquí, que lo estoy sacando, porque esto no tiene pies ni cabeza. Así que nada, paciencia, paciencia y hay que rehacer todo el esquema entero. ¿Os acordáis de esas piezas de baquelita pequeñitas, rotas, que me encontré dentro de la caja cuando levanté todo lo que es el frontal del comprobador? Bueno, pues aquí está el culpable. Y esto yo sé lo que es. Esto es un antiguo interruptor de pulsador, de los que solían llevar las lamparitas de las mesitas de noche. Esto yo no lo había vuelto a ver desde que tenía por lo menos 4 o 5 años, que fue la última vez que vi algo parecido a esto. Madre mía, qué antiguo es. Bueno, pues nada, mejor que las piezas que encontré de baquelita rotas pertenezcan a esto. Porque esto no tiene nada que hacer aquí. Esto es algo que se ha colado aquí dentro en algún momento de la historia de este aparato. En fin, no tiene nada que ver. Así que esto lo retiro y sigo con el esquema descifrándolo. Hasta ahora. Sigo investigando este comprobador de válvulas y observo que aquí alguien ha colocado un cortocircuito en este pulsador. Este alambre que veis aquí, que tiene una forma así de U, es un cortocircuito. Con lo cual, han utilizado este pulsador, porque no tengo ni idea. ¿Y os acordáis de ese interruptor de pulsador que he encontrado antes roto, que estaba por aquí colocado, lo que era el cuerpo? Bueno, pues fijaros en este agujero. Este agujero coincide con el agujero por el cual se metía ese tipo de interruptor pulsador. Así que me huelo que sea el de aquí. Y estaba desconectado, porque si hubiera estado conectado a alguna parte, aquí hubiese quedado el cuerpo. Pero no está. Así que habré que averiguar qué es lo que falta y dónde y a dónde iba eso. Bueno, pues aquí sigo investigando y cada vez veo que este aparato no se parece en nada a su esquema. O por lo menos el esquema que dicen que es el esquema de este
de este aparato. Así que nada, sigamos. Ya he conseguido descifrar el circuito para medir voltajes en corriente continua, y es el que corresponde a esta imagen, pero que conste que este es un circuito básico y no es el circuito real. El polo activo del voltímetro es el polo V a la izquierda de la imagen, y el polo común es el que está señalado como megaohmios. El polo activo V, cuando recibe un potencial externo, pasa al conmutador de funciones VA y a través de su contacto móvil pasa al conmutador V de escalas de voltaje, y dependiendo de la escala, a través de una resistencia limitadora de voltaje en serie, vuelve al conmutador de funciones VA y a través de su segundo contacto móvil pasa al conmutador GW, donde se selecciona voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna o voltaje de válvulas. Y en el caso de voltaje de corriente continua, también se selecciona la polaridad más o menos. Suponiendo que hemos puesto el positivo en el terminal V y el negativo en el terminal megaohmios, el positivo entra por el conmutador GW al positivo del miliamperímetro y el negativo del terminal megaohmios a través del conmutador GW al polo negativo del miliamperímetro. Y si el circuito está bien calibrado, debemos poder leer los voltios en la escala de 0 a 100, y después debemos convertirla con el ábaco de conversión de centésimas a voltios. En este otro esquema podemos ver la medida de voltios en corriente continua con la polaridad invertida. El polo activo del voltímetro es el polo V a la izquierda de la imagen y es negativo. Y el polo común es el que está señalado como megaohmios y es el positivo. El polo activo V, cuando recibe un potencial externo, pasa al conmutador de funciones VA y a través de su contacto móvil pasa al conmutador V de escalas de voltaje. Y dependiendo de la escala, a través de una resistencia limitadora de voltaje en serie, vuelve al conmutador de funciones VA y a través de su segundo contacto móvil pasa al conmutador GW, donde se selecciona voltaje en continua, voltaje en corriente alterna o voltaje de válvulas. Y en el caso de voltaje en corriente continua, también se selecciona la polaridad, más o menos. En esta ocasión se selecciona menos, porque tenemos la polaridad invertida. Suponiendo que hemos puesto el negativo en el terminal V y el positivo en el terminal megaohmios, el negativo entra por el conmutador GW al negativo del miliamperímetro y el positivo del terminal megaohmios a través del conmutador GW al polo positivo del miliamperímetro. Y si el circuito está bien calibrado, debemos leer los voltios en la escala de 0 a 100 y después debemos convertirla con el ábaco de conversión de centésimas a voltio. En este otro esquema podemos ver la medida de intensidad, siempre en corriente continua, con la polaridad directa, pues no admite la medida de intensidades ni con la polaridad invertida ni en corriente alterna. El polo activo del amperímetro es el cuarto polo a la derecha de la imagen y es positivo, y el polo común es el tercer polo de la derecha y es el negativo. El polo activo A, cuando recibe una corriente externa, pasa al conmutador de escalas MA y en él se selecciona una resistencia de derivación puente que quedará en paralelo tanto con la entrada de los polos A tercero y cuarto, como con el miliamperímetro de 0,25 miliamperios. Esta resistencia deberá ser la adecuada al valor de corriente que vayamos a medir, y tal como podemos ver en el esquema, tendremos las escalas de mayor a menor de 5 amperios, 1 amperio, 100 miliamperios, 10 miliamperios, 1 miliamperio y 0,25 miliamperios. Desde el conmutador MA,
El polo activo pasa al conmutador de funciones VA y a través de su contacto móvil pasa al conmutador GW, que se encuentra en positivo, y a través de su contacto móvil pasa al positivo del miliamperímetro. Por el otro polo, el polo común, llega al conmutador GW y a través de su contacto móvil pasa al negativo del miliamperímetro y se produce la lectura de lo que marque la aguja en la escala de 0 a 100, y después debemos convertir la lectura a unidades de intensidad con el ábaco de conversión de centésimas a microamperios, miliamperios o a amperios. Aquí llegamos al circuito de medida de voltios en corriente alterna. El polo activo del voltímetro de alterna es el cuarto polo a la izquierda de la imagen y no tiene polaridad, y el polo común es el tercer polo de la izquierda y tampoco tiene polaridad. El polo activo V, cuando recibe un voltaje de alterna, pasa al conmutador de funciones VA y a través de su contacto móvil pasa al conmutador de escalas de voltaje V, y en él se selecciona un valor de resistencia limitadora en serie adecuado y pasa al conmutador GW, el cual está seleccionado en corriente alterna, y a través de su contacto móvil pasa al puente de Graetz, que rectifica la corriente alterna y la envía al conmutador GW de nuevo, el cual a través de su contacto móvil envía la corriente continua al polo correspondiente del miliamperímetro. El polo común, que tampoco tiene polaridad, llega al conmutador GW y a través de su contacto móvil, que está en corriente alterna, pasa al puente de Graetz y a través del puente vuelve de nuevo al conmutador GW y a través de su contacto móvil pasa al otro polo del miliamperímetro y se produce la lectura de lo que marque la aguja en la escala de 0 a 100, y después debemos convertirla a unidades de voltaje con el ábaco de conversión de centésimas a voltios eficaces en corriente alterna. Aquí llegamos al circuito de medida de ohmios. Escala desde 1 kiloohmio a 3 megaohmios. La resistencia incógnita se conecta entre los terminales primero y tercero de la izquierda. El polo activo del ohmímetro lleva en serie una pila de 4,5 voltios corriente continua y tras pasar por una resistencia limitadora de corriente llega al conmutador GW, que está en el signo más, o lo que es lo mismo, voltaje directo, y a través de su contacto móvil pasa al positivo del miliamperímetro. El otro polo, el tercero, pasa al conmutador GW y a través de su contacto móvil pasa al negativo del miliamperímetro y se produce la lectura de lo que marque la aguja en la escala de ohmios, por lo que en este caso no hay que usar ningún ábaco de conversión de unidades. Aquí llegamos al otro circuito de medida de ohmios. Escala de 2 ohmios a 3.000 ohmios. La resistencia incógnita se conecta entre los terminales primero y segundo de la izquierda y se pone un cortocircuito entre los terminales primero y tercero. El polo activo del ohmímetro lleva una pila de 4,5 voltios en corriente continua en serie y tras pasar por una resistencia limitadora de corriente cierra circuito con la resistencia incógnita. La caída de tensión en la resistencia incógnita, polo activo, llega al conmutador GW, que está en el signo más, o lo que es lo mismo, voltaje directo, y a través de su contacto móvil pasa al positivo del miliamperímetro. El otro polo, el tercero en cortocircuito con el primero, pasa al conmutador GW y a través de su contacto móvil pasa al negativo del miliamperímetro y se produce la lectura de lo que marque la aguja en la escala de 0 a 100, por lo que en este caso será necesario usar el ábaco de conversión de centésimas a ohmios. Ahora llegamos al circuito de medida de capacidades, del que no sabemos el rango mínimo porque no lo dice el manual.
y sabemos que podemos medir hasta 0,5 microfaradios como máximo, 500 nanofaradios. Será interesante verificar cuál es la lectura mínima de capacidad que se puede probar en este rango. El condensador incógnito se conecta entre los terminales primero y tercero de la derecha. El polo activo del capacímetro va conectado a la salida de 30 voltios corriente alterna del secundario y a un polo del condensador. El otro polo del condensador va directamente conectado al puente de Graetz y desde ahí por su salida al polo correspondiente del miliamperímetro. El polo neutro del secundario del transformador pasa por dos resistencias limitadoras en serie y después llega al conmutador GW que se encuentra en corriente alterna y de ahí al otro polo del puente de Graetz y a su través al polo correspondiente del miliamperímetro y se produce la lectura de lo que marque la aguja en la escala de 0 a 100, por lo que en este caso será necesario usar el ábaco de conversión de centésimas a nanofaradios. Ahora tenemos el otro circuito de medida de capacidades, del que sabemos que podemos medir desde 0,5 microfaradios a 14 microfaradios como máximo. Por lo tanto, este rango de medidas es mayor que el anterior, pero no viene bien explicado en el manual, por lo que hay que investigar los diferentes subrangos de medida entre 0,5 microfaradios y 14 microfaradios. El condensador incógnito se conecta entre los terminales segundo y cuarto de la derecha, y los terminales primero y tercero se ponen en cortocircuito. El polo activo del capacímetro va conectado a la salida de 30 voltios en corriente alterna del secundario, y al primer polo en cortocircuito con el tercero. Desde ahí, el polo pasa al conmutador MA, que se debe colocar en su rango más bajo, 0,25 miliamperios, lo que deja el circuito en circuito abierto y no pasa corriente alguna por el condensador incógnito. En el momento en que el conmutador MA conecte en serie una resistencia, dicho polo llega al cuarto polo de la derecha y atravesando el condensador alcanza una bifurcación por la izquierda, atraviesa dos resistencias limitadoras y alcanza el polo neutro del secundario del transformador. Y a la derecha de la bifurcación pasa al conmutador GW, seleccionado en corriente alterna, a través de su contacto móvil pasa al puente de Graetz y desde este otra vez al conmutador GW, y desde su contacto móvil pasa al contacto correspondiente del miliamperímetro. El otro polo, en el polo tercero a la derecha, pasa directamente al puente de Graetz y desde ahí al tercer contacto móvil del conmutador GW y de ahí al correspondiente del miliamperímetro y se produce la lectura de lo que marque la aguja en la escala de 0 a 100, por lo que en este caso será necesario usar el ábaco de conversión de centésimas a nanofaradios o a microfaradios según corresponda. Y aquí llegamos por fin al circuito de medida de aislamiento, que es una prueba de megaohmios en corriente continua y que viene bien para medir la resistencia interna de dieléctrico de los condensadores hasta un valor máximo de 3 megaohmios. El circuito funciona exactamente igual que para la medida de ohmios en la escala de 1000 ohmios a 3 megaohmios, que ya se ha explicado, con la salvedad de que aquí, al conectar el condensador, si tiene bastante capacidad, habrá de esperarse hasta que se cargue completamente, para verificar que la aguja pase a marcar 0. Y si no marca 0, significará que el condensador tiene conducción entre placas, y tanto mayor será la conducción entre placas, como mayor sea el valor de lectura en el instrumento de medida. Y bueno amigos, pues aquí hemos visto todas las funciones, todas las funciones de polímetro de este antiguo comprobador de válvulas, las hemos visto teóricamente. Hace falta ahora hacer ingeniería inversa y demás, pero todavía no hemos terminado de explicar el funcionamiento teórico de este comprobador de válvulas,
Por lo cual, en el próximo vídeo, en el próximo vídeo, ahora lo que vamos a ver es la función de comprobación de válvulas de este comprobador de válvulas. Repito, lo que hemos visto ha sido las funciones polímetro. En el próximo vídeo veremos las funciones comprobador de válvulas. Así que, hasta el próximo vídeo, amigos. Espero que os haya gustado lo que hemos visto hasta aquí. Y hasta pronto. Un cordial saludo a todos. Adiós, amigos.